así como les decía, venimos a bordo de un Audi R8 aquí con el Pony, también del team, ¿verdad? De Don Turras. Y este Audi R8 no es cualquier R8, está tuneado, trae cerca de 800 caballos o 800 completos. Y aquí estamos dando la vuelta en el Autódromo Monterrey. Se siente cabrón esta madre, siempre les he dicho, hey güey, sí, ya, siempre les he dicho que las imágenes, el video no le hacen justicia a la sensación real de velocidad. Pero una chulada, ¿eh? Ahora, para que sepan, aquí mi carnal el Pony tiene nada más 14 años. ¿Sí, verdad? 14, cabrón. Qué cosa. Digo, está bien, ¿no? Muchas promesas del automovilismo han empezado a edades más bajas. Digo, mismo Max Verstappen empezaba a correr ya a los 17. Así que no porque sean jóvenes quiere decir que sea más o menos riesgoso. De hecho, creo que al revés, ¿no? Más agilidad, mejores reflejos. No que uno que ya está todo veterano, ¿verdad? 33 años próximamente, su tío Exotics. Y sí, estoy hablando para simular un poco el nerviosismo de venir aquí. Veamos el velocímetro, 220, 230, 240, 250, frenamos. Jesús Cristo, los frenos de esta madre. Sí, señores, así bajamos de 250 hasta 70 kilómetros por hora para tomar la primera chicana. Y aquí vamos una vez más a esta curva con algo de peralte. Oigan, ese aparato está muy muy chingón, ¿eh? Luego les platico de él, pero te muestro un chingo de telemetría del circuito en el que estés. Trae todas las perras pistas del mundo y te muestra pues todo, ¿no? La frenada, cuando aceleraste, cuando pudiste haber hecho algo mejor, el trazado, tus tiempos, bla bla bla. Pero bueno, muy técnico, muy chingón. Y aquí seguimos. Esta madre, por ejemplo, son de los trucos, yo siempre la tomo por afuera, güey. Es lo que platicábamos ayer, ¿eh? Aquí vamos. Me gusta el trazado de esta pista porque es bastante rápida. Estas S así tan abiertas, 150, 160, 170, frenamos. Y que si frenamos, Dios, la maravilla de los frenos carbono cerámicos, de esos discos masivos que trae este R8. Y aquí vamos una vez más, chavos, una vez más. Saliendo de la peraltada, chavos, hay talento. 220, 240, 250, 260 y frenamos a 260 kilómetros por hora. Escuchan el motor, cómo cambia las marchas, cómo baja. No, estoy impresionado. No voy a decir que estoy así totalmente tranquilo, ¿verdad? Siempre es algo imponente, siempre hay así un factor adrenalina o nerviosismo en este tipo de eventos, ¿verdad? De carreras. Pero, ay, güey. A pesar de todo eso, pues digo, el auto te hace sentir seguro. Sé que este güey que viene manejando es una pistola. Igual que su jefe, por cierto. Y estén pendientes, ¿eh? Próximamente el Turras Fest, ahora en Querétaro. Allá en Querétaro el 23 de abril, que por cierto es mi cumpleaños. A ver si por ahí le caemos también. Y aquí vamos, vean qué manejo, qué control. Sí, ya no frenó tanto, pero bien, bien salvado. Ok, entonces ya vimos que tres frenones a 260 ya empieza así a... ¿Cuatro, güey? ¿Cuatro? Vamos a hacer el cuarto. Ay, güey, qué bueno estuvo ese rollo, Vean cómo vienen mis piecitos, vengo aquí para todos lados. En un M5 con el señor Flavio. Saludos a Flavio, que seguramente va a ver este video más adelante. Dice que fue a propósito, no estoy seguro, Flavio, ya que vi el video en repetición. No lo sé, pero ok, voy a creerte. Aquí frenó bien. Uf.
¿Qué? ¿Una más? Bueno, ya que, ¿verdad? No es como que pueda bajar aquí. Así que vamos, Auri, confiamos en ti. ¿Cómo suena? 40 y break. Ok, un poco más fuerte el frenado esta vez, pero efectivamente se logró. Muy bien. Muy bien, Auri. Ay, güey. Estoy sudando como cerdo, pero porque traigo casco. A ver, voy a voltear para acá. Yo ya sabes, soy Exotics en cámara, pero vamos a grabar un poco para variar, de verdad, para que haya un poco de diferencia en el material, para que puedan ver la expresión. ¿Quién quiere ver la expresión? Realmente nadie, pero yo sí quiero verla, quiero ver si es tan imbécil de ver cuando grabo esos videos. Dios, chicana. Pensé que ya habíamos terminado, así que no, chavos, seguimos aquí. Vamos a ver qué fue.